אתה הייתי שני מחנות, הצילי נינה, הצילי נינה, הצילי נינה. כי במקליחת עברתי את הירדן, ואתה הייתי שני מחנות. הצילי נינה, הצילי נינה, הצילי נינה. כי חסדך גדול עליי. כי חסדך גדול עלי וצאת, אוי נצאת אנשים תחתיה. משעול תחתיה, que ayer nos ayude a salir, salvar nuestras almas del sol tachtia. Vamos a ver, que había unas palabras bastante lindas de Morozal con respecto a la parasha de esta semana, parasha de Tetzaveh. También tenemos a Zahor, es un día donde podemos recordar de borrar la memoria de Amalek. Entonces el shiur de hoy se llama Borrando Amalek. Amalek, como hemos dicho varias veces, es algo bastante conocido. En Gematriot, de acuerdo a la Kabbalah, Zohar dice que Amalek tiene el valor numérico de Safek. Safek es dudas, las dudas que la persona tiene. La duda es algo que es lo opuesto a la emuná. Una persona cree en algo y alguien tiene falta de fe en algo, duda de algo, eso es falta de fe. Entonces, ¿cómo es que esto puede aplicar a nuestras vidas hoy? Bueno, una de las cosas que podemos ver es que hay muchas personas de nuestros seguidores en el mundo, personas que han aprendido Baruch Hashem sobre la importancia de la emuná, de tener fe en el Creador, etc. No obstante, cuando tiene que ver con ser probado, con fe, ahí es cuando su fe en hombres lleva, ¿no? He visto muchas personas, especialmente personas que desconocen del judaísmo y ahora siguen en una página, por ejemplo la nuestra, digamos. Entonces una persona habla sobre la fe en los tzadikim, la importancia de tener fe en los tzadikim. Y dicen, no, pero está maldito el hombre que cree en el hombre, etc. Muy bien, entonces, eso es una cosa que quisiera tocar un punto de eso, sobre esa ignorancia que hay. También quisiera tocar sobre el punto de hasta qué punto uno debería confiar en un tzadik, ¿no? Porque si no fuera por Mordejai y Esther, no estuviéramos aquí. Después los judíos estuviéramos completamente liquidados por Hamán. Entonces, la Torah nos dice en Parashat Beshalach, que creyeron en Moshe y en Hashem y en Moshe su siervo. Entonces hay la importancia en fe en los justos, en fe en los guías y los líderes de nuestra generación, es algo que en el judaísmo es algo muy, muy importante. Ahora, que vayas a reemplazar esa fe en tzadikim por Hashem, eso es otra cosa. No estamos hablando de eso, estamos hablando que el tener fe en Hashem, el tener fe en los tzadikim es parte de fe. Al igual que hay que tener fe en Hashem, hay que tener fe en los justos y hay que tener fe en nosotros mismos. Si una persona carece de fe en sí mismo, en verdad está careciendo de fe en Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem mismo tiene fe en nosotros. Si no, entonces, ¿por qué nos despiertas? Cada mañana dicen en el libro de Lamentaciones. Y lo decimos en el Mode Ani Lefaneja, ¿no? Que decimos que tú regresaste mi alma, mi cuerpo, grande es tu fidelidad. ¿Qué fe? ¿Hashem tiene fe en qué? ¿En sí mismo? No, Hashem tiene fe en nosotros. Así que Hashem, también como Hashem tiene fe en yo, si Hashem me tiene fe en mí, entonces al yo no tener fe en mí mismo, estoy diciendo Hashem, yo no creo en ti. Entonces eso es algo que quizás podemos desarrollar un poquito más. La importancia de tener fe en nosotros mismos. Es muy, muy importante. Así dice en la canción que estaba cantando, como dice en Bereshit, donde Jacob le dice ahora a Hashem, yo voy a enfrentar a mi hermano Esaf, y estoy achicado por toda la grandeza que has hecho conmigo. Porque yo crucé este Jordán, lo crucé con nada, con mi vara. Lo único que tenía era mi vara. Fui robado por Elifaz, el hijo de Esaf, mi sobrino, me robó. Y ahora estoy cruzando con estas tribus. Líbrame de mi hermano Esaf. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que podemos aprender? Número 1, la importancia de la plegaria, la oración personal con el Creador. Esto es el arma que combate a los 400 hombres de Esaf. A la duda que tuvo Abraham Avinu, que dice en Atvash, no dice el Baal HaTorim, que en Atvash es el principio donde cambiamos a la Aleph por la Tav, la Bet por la Shin y así sucesivamente. Entonces, cuando Abraham Avinu pregunta, ¿de cómo yo sabré? ¿Cómo yo voy a saber? La palabra Bema, Bet, Mem, Hei, la Bet en Atvash se convierte en Shin, la Mem se convierte en Yud y la Hei en Tzadik. El valor numérico de la palabra Bema, Bet, Mem, Hei en Atvash es 400. Y esto de 400 tiene que ver con la importancia del Pshutá, de ser Pshutá. Pshutá quiere decir simple, la simpleza. También tiene el valor numérico de 400. Entonces, en la esclavitud de Abraham Avinu, del pueblo de Israel, a través del si podemos decir, la única razón por la cual lo podemos mencionar es porque la Torah lo dice. No estamos perdón, no estamos diciendo que Abraham Avinu, juzgando a Abraham Avinu. ¿Quién somos nosotros para juzgar a nuestros tzadikim? ¿No? Especialmente el patriarca de todo el pueblo de Israel, ¿no? Abraham Avinu, es más, de los conversos, el padre de los conversos, primer converso. ¿Quién fue? ¿Quiénes somos nosotros? La única razón por la cual podemos aprender algo de ellos es porque la Torah nos dice eso. Entonces, en su nivel, eso fue una falta de fe, por decirlo así, su nivel. Y esto causó un exilio. Este número 400 regresa otra vez en la Torah, cuando Jacob Avinu regresa a la tierra de Israel. Y ahora Jacob está enfrentado contra Esaf. ¿Y quién es? ¿Cuántos hombres tiene Esaf? 400 hombres. Otra vez este número de 400. El valor numérico de Mundo Breslov es 400. Mundo Breslov es algo especial. Entonces, esta duda que trae Amalek en cada generación, que es descendiente de Esaf, ¿no? Tenemos esta duda cada generación. Y nuestra labor es de borrar la memoria de Amalek. Y lo vemos en Purim. Un día tan, tan santo, Purim, donde dice el Zohar que es incluso más elevado lo que se puede alcanzar espiritualmente en el día de Purim. Para el pueblo de Israel, para el pueblo Yehudí, es un día tan elevado que es, la Torah dice, Yom HaKippurim, es el día como Purim. Imagínense lo que podemos lograr en este día. Pero, ¿qué hace el Yetzer Hará? El Yetzer Hará sabe muy bien que este es un día tan especial, que Dios dice puede elevar en este día. Y dice la halajá, dice, Kol haposhet yad nimlo, cualquier persona que extiende su mano, dale, no preguntes para qué es la tzedaká, toma la tzedaká, si tocan tu puerta, y dale el dinero de tzedaká. Kol haposhet yad nimlo, cualquier persona que extiende su mano, dale. ¿Por qué? Porque Hashem nos quiere mostrar algo. Lo que ustedes me pidan, yo se los voy a dar en este día. ¿Y qué hacen las personas? ¿Y qué hacen las personas? ¿Y qué hacen la mayoría de las personas en este día? Lo aleino. Se emborrachan en una forma donde no dicen Birkat Hamazon, como dijo el Mejorosh Zal. Esto es Midoraita. El Birkat Hamazon es una mitzvah Midoraita, es de la Torah. Y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Hashem tu Dios. La mitzvah de Birkat Hamazon en la mayoría de las berajot, para que entiendan. Una persona que hizo una berajá por agua. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol neya bidbaro. Muy bien. Dice la berajá del agua. Pasó 2 minutos y ahora... ¿Acaso yo dije la berajá del agua? No estás permitido recitar la berajá de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama safot. Safek, berajot lehakel. Cuando hay dudas si recitaste la berajá o no, entonces somos ligeros y no repites la berajá. Cuando es algo midrabanan, cuando es rabínico, cuando es algo de la Torah, tienes que volverlo a cumplir. Si alguien no sabe si hizo la berajá de Birkat Hamazon después del sustento, haber comido pan, recitaste Birkat Hamazon o no, la halajá dice tienes que volver a recitar Birkat Hamazon. ¿Por qué? Porque es midoraita. Es algo de la Torah, siempre algo de la Torah, un mandamiento explícito en la Torah, tienes que estar, no puede haber duda. Entonces, hay personas que comienzan a beber en este día, ni siquiera han rezado minja, ya están bebiendo, no rezan Birkat Hamazon, no dicen el Birkat Hamazon. ¿Por qué? Porque ya se han tomado 3 botellas de vino. Y Has Shalom, el Yetzer Hara los entretiene y les dice, los convence, como dice Rabbi Nachman, el Likutei Moran no. Rabbi Nachman dice que el Yetzer Hara se viste a sí mismo, incluso Purim, se viste con un disfraz de mitzvah. ¿Cuál es el disfraz del Yetzer Hara en Purim? El disfraz de mitzvah. Es una mitzvah beber, hay que beber hasta no saber si es Amalek, si es maldito sea Amán y bendito sea Amalek. Más bendito sea Mordejai. Eso no es una mitzvah de emborracharse, es una mitzvah de beber vino, pero no es una mitzvah de emborracharse. Entonces, pasan un malestar, hay problemas en los niños, ven un padre, y como saben las personas que han visto esto, no ocurre en todas las comunidades, Baruch Hashem, pero en algunos lugares, algunas personas en fiestas, etc., bebidas, hombres y mujeres bebiendo, algo que está completamente prohibido. Una mujer, un hombre no deberían estar bebiendo. Cuando hay actividades, un hombre y mujer, azul, que una mujer beba por cuestiones obvias, ¿no? Hay falta de recato, aquí ya puede haber, se bajó la cerca de santidad. Y ahí el Purim, la elevación que podías haber tenido en Purim, se te olvidó completamente por la, entre comillas, mitzvah que estás cumpliendo. Cuando dice Rabbeinu Zal, Likutei Moharan 25, para que vean, perdón, 26. 24 habla de la importancia de la mitzvah de estar alegres. La 25 habla sobre la importancia de la hipodeudut, como la hipodeudut es la elevación más grande que una persona puede tener en el servicio del Creador. Y Likutei Moharan parte 2, la lección 26, habla sobre... Mira lo que dice aquí Rabbeinu Zal. Likutei Moharan parte 2, la lección 26. Bollywood, Bollywood. ¿Qué dice? No son mis palabras, es Rabbeinu Zal hablando aquí. La persona tiene que alejarse de estar borracho. Es lo peor que una persona puede hacer. ¿Por qué? Porque una persona que toma, ¿okay?, que bebe y llega al punto de emborracharse, la Shejina se va de él. La presencia divina no está con esa persona. Simple. No hay nada más que hablar. Una persona que cree que es una mitzvah emborracharse. Entonces, el Yetzer Hara es muy astuto en vestir a una mitzvah y decir que es una mitzvah para emborrachar a las personas. Y para perder el poder que tiene este día de borrar los pecados de la persona, de que la persona se dedique a la oración personal, que la persona se dedica a elevarse espiritualmente. Purim es un día, mira lo que dice Rabbeinu Zal, Likutei Moharan 2, En el tercer organizando te moran dos. La acción 74, si no me equivoco. Voleibot. Aquí. Aquí, mira lo que dice. Purim es el acrónimo de Mimitraim Veloyeru Penai Reika. Porque yo los he sacado de Mitraim y no verán mi rostro, no verán mi rostro, no vendrán y al Beit HaMikdash con las manos vacías. O sea, esto es lo que hemos dicho. Con la Poshet Yad Yom Notim Lo. Hashem quiere darnos. Hashem nos quiere dar. Y Hashem no nos va a dejar con las manos vacías. ¿Por qué? Porque dice, Kol HaPoshet Yad Notnim Lo. Cualquier persona que extiende sus manos, Hashem necesito Parnasá, Hashem necesito hijos, Hashem, toma provecho de este día de Purim. Y vas a ver que todo lo que aparentemente era un decreto en contra de ti, en contra de un decreto, un din, una severidad de juicio sobre la persona, puede ser completamente anulado en este día de Purim. Entonces, el Yitzhak sabe esto y quiere causarnos olvidar este día. Hay que hacer mitzvot, hay que hacer la mitzvah de Megilat Esther, de dar Machatit HaShekel, Matanat La'evonim, el dar tzedakah para los pobres, Mishloach Manot, leer la Megilat otra vez en la mañana, el recitar el Al-Anisim, que se dice en el Birkat Hamazon. Hay tantos mitzvot en este día, tantas cosas buenas que se pueden hacer. Y yo les voy a contar algo que pasó conmigo el año pasado. Algo bastante lindo. Una persona, okay, que por alguna razón u otra hubo un argumento. Porque esta persona, vamos a decirlo así, me hizo daño, me hizo un daño. Entonces yo decidí, mira, yo quiero a esta persona, es un buen amigo mío, pero... yo prefiero, para no causar problemas, entonces no hablar con esta persona. No quiero hablar con él. Okay. No me sentía bien de eso, pero sí vi que era lo más sano. Sí vi que era lo más sano en ese tiempo. Entonces hubo un tiempo de casi un año donde no habíamos hablado. ¿No? Un buen amigo mío. ¿Qué pasó? Que en Purim... fui a visitar a mi Rab, aquí en donde vivo, y él me dice, mira, ve para su casa, dale un Mishloach Manot. En Purim, yo había estudiado bastante, pero en Purim uno tiene que Bidiuk, el mejor Mishloach Manot, la mejor canasta de cosas buenas que uno le puede dar, de comiditas y eso, que le puede dar es una persona que no te llevas muy bien con él. Dale la Mishloach Manot. Y le digo que fue el mejor consejo que me dio. Porque fui a la casa, no estaba, le di el Mishloach Manot. Mira, por favor, dale esto a mi amigo, que sí, le dije a la esposa. Y ok, muy bien. A los pocos minutos me llamó y me dijo que gracias, que me quería ver, que me extrañaba, que íbamos a hablar las diferencias, etc. Hablamos y ahora somos buenos amigos otra vez. Como que nada pasó. ¿Por qué? Porque el Purim tiene la habilidad de sanar cualquier heridas de malas intenciones, de malos entendidos. Purim es un día muy, muy santo. Muy, muy santo. Está escrito en Osea, capítulo 2 y 3, capítulo 14, versículos 2 y 3, que en lugar de sacrificios y toros vamos a dar nuestras plegarias. Esto, Purim, la palabra Purim, tiene que ver con Pará, con los toros que se ofrecían, o sea, los sacrificios. Hashem acepta nuestros labios en este día de Purim. Cualquier petición que uno tiene. Esto tiene que ver con el ayuno. Desde el ayuno de Esther, son 3 días de Purim, ¿no? Desde el ayuno de Esther, que es el 13, que técnicamente hoy hicimos el ayuno de Esther, porque Purim este año cayó un Shabbat. Entonces... hacemos el ayuno de Esther el jueves. ¿Okay? No lo hacemos, no ayunamos. El único día que se ayuna en Shabbat es en Yom Kippur. Entonces, el domingo, que es el Yom Rishon, es el día 14 de Purim. Para las personas que viven en cualquier ciudad donde no hubo en Eretz Israel una muralla. Entonces, en este lugar celebramos el día de Purim, el día 14, como el resto del mundo. En una ciudad donde hubo una muralla en los tiempos de Yehoshua ben Nun, entonces, que son muy pocas aquí en Israel, Yerushalayim es una de ellas, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es que se celebra el día 15 de Adar. Entonces, Purim en verdad son 3 días, ¿no? Pero el día de Purim principal es el, por ejemplo, el 14, ¿no? Kol HaPoshet Yad. Yad es valor numérico de 14. HaPoshet, valor numérico de 400. Podemos borrar la memoria de Amalek si cumplimos este día de la mejor forma posible. Que Hashem nos ayude a confiar en Hashem. Hay muchas personas que, como he dicho, que dicen, no, maldito la persona que confía en un hombre. Ok, muy bien. Pero cuando viene el problema, ¿qué hace? Papá, mándame $1000. Mamá, ayúdame con los niños. Necesitan la ayuda de hombres, ¿no? Qué irónico. Cuando hay un problema, necesitan la ayuda de un médico, de un abogado, de los hombres. Y no van a Hashem. Ayer un amigo mío me dijo, mira, estoy teniendo un problema financiero y yo quiero que mi esposa hable con los padres para ver si me ayudan. No, pídele a Hashem. Pídele a Hashem. Ayuda a confiar. Así como lo primero que se te ocurrió es llamar a los suegros. No, lo primero que tenemos que reprogramar nuestra mente es, vamos a hablar con Hashem. Vamos a pedir a Hashem. Hashem nos puede resolver. Hashem Kol Yahol. Hashem lo puede hacer todo. Kol Yahol. Hashem lo puede hacer todo. Cualquier cosa que yo necesito, mi primera dirección debería ser el Creador. Cuando la persona tiene esta clase de fe y desarrolla esta clase de fe, no busca tratar de soluciones mágicas. Necesito un préstamo, voy a ir al banco. Necesito esto, voy a ir al médico. Lo primero que se le ocurre es el médico en vez de Hashem. Lo primero que se le ocurre cuando tiene un problema financiero es los padres, o los suegros, o las amistades, o pedir prestarlo al vecino, o a... Y no es Hashem. No quiere decir que una persona no puede decir a Hashem, mira, necesito un préstamo de $100,000, ayúdame a conseguir el dinero. Y ahora voy a ir al banco a pedir el préstamo. Ok, eso es otra cosa. Ok. Porque no es fácil tener $100,000 para comprar una casa, por ejemplo. Ok, eso es, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la primera solución. Si tu primera solución es... Ya tengo la idea, le voy a decir a mi suegro que me preste $500 y el mes que viene se lo pago. Ya ahí hay un problema. Tenemos que reprogramar y ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Hay muchos de nosotros que no somos sinceros, incluyéndome a mí en la oración personal muchas veces. Y uno a veces se capta, ¿no? No sé cómo se dice esa palabra, se agarra en la situación. ¡Hey! Se da cuenta de que está mal hecho lo que está haciendo. Yo estoy ahora pensando en una forma o algo así y no me dirigí al Señor. Hashem, yo quiero ser sincero contigo. Hashem, yo me quiero acercar a ti. Hashem, yo quiero depender solamente de ti. Ayúdame a tener fe en ti. Ok, eso es lo que le estás pidiendo a Hashem. Y a Hashem te presenta una situación donde deberías dirigirte a él. ¿Y qué haces? Te diriges a los padres, a los suegros, a los vecinos. Entonces no estás siendo sincero. Hashem, yo quiero depender solamente de ti, tengo fe en ti. Y cuando se te presente la situación, no te dirijas a Hashem. Entonces no estamos siendo sinceros. Hashem dice, no, tú quieres dirigirte a mí, tú quieres tener fe en mí, te estoy dando la oportunidad de hacerlo. Y te fuiste corriendo a los suegros, o a las madres, o al padre, o al hermano, o lo que sea. Entonces que Hashem nos ayude a tomar el provecho de Purim y a aprovecharlo de todas formas que se puede hacer, de cumplir las mitzvot en la mejor posible, de beber solamente lo suficiente con dos copas, ¿no? Dos de esos de vino es suficiente para una persona. Lo esencial es no perder el potencial que tiene este día con toda clase de tonterías, ¿no? No perder, estar alegres, no perder la alegría que hay en este día, pero no desenfocarse en lo que podemos lograr. Y ciertamente no olvidar recitar Birkat Hamazon y recitar Arvit. Una de las señales más grandes de una persona que si bebió en santidad o no es si el próximo día se levanta para Shachrit. Si se levantó para Shachrit, no tiene dolor de cabeza y está bien mentalmente, puede ir a la sinagoga a rezar a tiempo, etc. Eso es una señal de que su forma de celebrar la fiesta fue kasher. Si se levanta con tremendo dolor de cabeza, todas las bebidas que dio, no se acuerda de lo que pasó, Hasbe Shalom, lo aleino, que Hashem nos ayude a beber en santidad, que Hashem nos ayude a no caer bajo la influencia de los demás, de alejarnos de esta falsedad, como dice Rabbeinu Zal, todos tenemos disfraces, ¿no? Yo también tengo un disfraz para Purim, pero Yetzer Hara también tiene su disfraz, y es el disfraz de una mitzvah beber, es una mitzvah emborracharse. En ningún lugar dice la halajá que es mitzvah emborracharse. La mitzvah es de beber, no de emborracharse. Hashem nos ayude. Hashem nos ayude a entender el potencial que tenemos en estas manos de realmente borrar las dudas que tenemos de Hashem, las dudas que tenemos de los tzadikim, las dudas que tenemos en nosotros mismos. Como expliqué, una persona que carece de fe en sí mismo, Hasbe Shalom, es como que está careciendo de fe en Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem mismo tiene fe en nosotros, Hashem mismo tiene fe en los tzadikim. Entonces aprovechemos este día para tomar provecho y de verdad tener un Purim Sameach, un Purim donde podamos ver las manos de Hashem y con la pochette, que cualquier persona que extienda su mano, esa persona va a ser contestada a su oración. Como expliqué, la falta de fe corresponde al valor médico 400, porque Bema Edad, Abraham vino y preguntó, los 400 hombres de Esav que vinieron en contra de Jacob vino, en esta canción que canté, 400, Mundo Breslov, otra vez, el valor numérico de coincidentemente de 400. Y Haposhet, cualquier persona que extiende su mano, como Emuna Pshuta, una persona que extiende su mano, también tiene el valor numérico de 400. Que Hashem nos ayude. Haposhet, son las letras de Pshuta. Simple. Emuna Pshuta, la fe simple. Estas dos palabras tienen el valor numérico de la edad de cada uno de los patriarcas. Abraham vino 175 años, Isaac vino 180 años y finalmente Jacob vino 147 años. Si agregamos las edades de cada uno de los patriarcas, tiene el valor numérico de Emuná Pshuta, una fe simple en Hashem. Hashem nos ayuda para cualquier persona que necesite sanidad, Hashem les va a dar sanidad. Emuná tiene el valor numérico de Banim, de hijos. Cualquier persona que carece de hijos, que Hashem le dé hijos, y Hashem nos va a dar muchos milagros. Pídanle a Hashem, tomen estos días y tengan fe en Hashem. Hashem, muéstrame que me amas, ayúdame a tener fe en ti y ten cuidado lo que pides, porque Hashem quizás te lo va a dar, una forma de prueba para que realmente te acerques a Él y veas la salvación de Hashem y todos los decretos en contra de ti, los juicios celestiales puedan ser cambiados, así como fue en Purim. Todo fue cambiado de un instante para otro. Con la ayuda de Hashem podemos ver la redención del pueblo de Israel, del mundo entero. Amén. Ken Yeh Ratzon. Purim Sameach, Shabbat Shalom. Y no se olviden que este Shabbat es Shabbat Zahor, donde recordamos lo que hizo Amalek para borrar su memoria, borrar todas esas dudas que tenemos en nosotros mismos y en Hashem, y ver el potencial de realmente poder ver que esto es un día Purim, ¿no? Como Purim, todos los pecados de las personas pueden ser borrados y podamos ver la redención del pueblo de Israel. Amén. Ken Yeh Ratzon. Shalom, shalom. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי בשני מחנות, הצילני